Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. En esta edición vamos a estar utilizando las máquinas, las gamas, pero ahora estoy utilizando mi trimmer preferido. Algunas personas me han preguntado que si yo la puedo usar para limpiar a los lados y como pueden ver, aquí estoy utilizándola. Ahí tiene la respuesta. Vamos a estar haciéndole un desvanecido, pegadito, altito o un degradado a los ras. Si hay otra manera de decirlo en sus países, déjenlo en los comentarios. Pero vamos a estar utilizando para hacer la afeitadora gama, la absolutamente cero. Y vamos a estar utilizando el trimmer para hacer el cerquillo en la frente, los gamma heaters. Ahora vamos a estar utilizando la Babyliss FX Rose Gold, la llavecita abierta. Ok, ese es el segundo paso, como pueden ver. Este videito fue hace como 9 meses atrás y pues esto fue un en vivo. Ahora vengo a editarlo, a hacerlo más cortito, 15 minutitos más o menos, 12 minutitos para que le lleguen de una vez al grano. Ahí vamos con la 1.16, la llavecita estaba semi cerrada, lo que hice, abrí un poquito más la llavecita, o mejor dicho, la abrí completa y ahí la estoy pasando. Vea el movimiento, vea cómo paso, cómo voy cepillando. Esta máquina, la Babyliss, yo lo único que tengo son dos quejas. Una de ellas es que la batería se agota rápido y la base de adentro plástica, de donde va la cuchilla, los ganchitos enganchados, con el tiempo, eso, ese plastiquito, la vibración, y el metal hace que se desgaste ese plástico y se pone trotona, se pone alborotosa. Eso, por eso es que se pone muy ruidosa. De lo demás, ella me encanta. Si le arreglan esas dos cosas, creo que puede ser una máquina excelente. Quizás ya para muchos lo son y eso está bien, cada cual tiene su opinión. Ahora estamos con menos de la media, un poquito menos de la media. Y nos quedamos, vea el movimiento, ¿ves? Me quedo encima de la línea. No, el hecho de que yo cierre la palanquita no quiere decir que voy a subir, o si la subo, tal vez si la abro, subo un poquito, pero no tan exagerado. Ahí volví, la cerré la llavecita, ahí la abrí otro poquito, ahí la abrí otro poquito, ¿ok? Y vea dónde me quedo, vea dónde es que estoy buscando, ¿ves? Donde quiero borrar cualquier línea o cualquier sombra, ¿ves? Esa sombrita, cepillo. Cuando cepillo es para cerciorarme que no sea pelo pegado, porque hay pelo que usted recorta y el cliente viene sudado o viene con gelatina o gel y se le pega. Y a veces, pues, eso daña el trabajo. Por eso es bueno cepillar. Y pues, si están interesados en conseguir donde yo consigo las máquinas o los productos, debajo de los videos siempre dejo el enlace o el link, usualmente Amazon, si no es Amazon, eBay. Ahí todavía ya cerré la llavecita, la palanquita, seguimos trabajando. Como pueden ver, el desvanecido ya está quedando. A la vez que usted va limpiando bien la parte ya de abajo y todo lo demás, ahora vamos hacia arriba. Vamos a ponerle la 1.16 y vamos a bregar en esa área, en esa sombra de ahí, ¿ves? Y está la llavecita o la palanquita abierta. So, ahí la cierro un poquito, veo que no cogió. Ahí la abro y la paso solamente en las esquinitas de la cuchilla. Sigo pasándola. Saludo a todos mis seguidores. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, el que me han dado los comentarios. Espero que les estén gustando los videos. Y usted sabe, si tiene una pregunta, déjenlo en los comentarios. Y ahí estamos sin peine. Llavecita. Ahí la cerré, ahí la cerré. Estoy pasándola en esa área. Ahora vamos con el peine número uno. Ok, esto era lo que yo quería decir ahorita. Que cuando uno limpia la parte de abajo, se van definiendo las partes de arriba, se van viendo partes oscuras, se van viendo más. Y esa área de ahí, pues yo la estoy pasando con una llavecita abierta y solamente estoy utilizando el lado derecho de la esquinita del peine, ¿verdad? Y pues cepillo, ahí la voy cerrando un poquito más y la vuelvo y la paso. Solamente vea el movimiento, me enfoco exactamente donde se ve esa sombra o esa área oscura. Ahí vuelvo, cierro otro poquito y vuelvo y paso. Eso, vuelvo, ahí abro la llavecita. Ahora voy con el peine número 2. Este peine se le llama Speed Zero Guide, es el 0A. Y entonces la llavecita está abierta.
Ahí, ¿ves? Como pueden ver. Y vamos de la manera como voy bajando el pelo. Obviamente voy subiendo en contra, pero de ese mismo hay pelos que obviamente van para el otro lado. So, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, la media, ¿ves? Vamos a pasarla ahí. Recuérdese que hay millones de barberos que hacen su trabajo totalmente diferente y eso no quiere decir que ellos estén mal ni yo estoy mal. Cada cual tenemos o desarrollamos nuevos estilos. Yo tengo diferentes maneras de hacer desvanecido. Yo puedo hacerlo de arriba hacia abajo o empezar en el medio. Y pues como pueden ver, ahí está el peine 116, llavecita abierta. A la palanquita o la llavecita abierta. Esta máquina la recomiendo, todavía la recomiendo, a pesar de que yo compré dos de ellas y las dos me pasó lo mismo. Se la bota la batería muy rápido por su motor. Otra se pone trotona y la cuchilla se calienta. Yo he sabido que se calienta y más si le cambia para la cuchilla de la Magic Clip, también se calienta. Aquí esta tiene la cuchilla plana. El que me conoce me gusta ponerle la cuchilla plana para hacer mejor los desvanecidos, borrar las líneas más fácil. Ahí le untamos un fijador de pelo. Yo sé que el cliente está calvito, pero si él todavía quiere que le deje arriba el pelo así, le haga un cerquillo, aunque no tenga mucho pelo con qué jugar, lo que me pida el cliente, eso es lo que voy a darle. Ese es el jefe. Recuérdese que muchos barberos piensan que nosotros somos no, nuestro propio jefe y no es así. El jefe es el que está sentado en la silla. Si usted está pagando la silla semanal, como quiera, el que le paga o está pagando una renta en una barbería, como quiera, el que le paga esa renta a usted es el cliente. So, el cliente es su jefe, mejor dicho. Aquí estamos utilizando la gama. La gama, fíjese, si tiene una buena cuchilla, yo creo que está casi pareja con la dicha, la boina inalámbrica. Sí, puede ser calibrada mejor y más pareja que la de esto. Me gusta también que tiene buena visibilidad y corre fría, o sea, no se calienta. Pero se siente todavía, en mi opinión personal, se siente como plástica, como muy todavía, muy, muy chippy, digo yo. Pero de que hace cerquillo, brega. Aquí vamos, les recomiendo para los lados, con un pelo, a pesar de que él tiene pelo arriba liviano, pero a los lados tiene un pelo duro, que eso debería ser lo contrario, ¿verdad? Pero así son los calvos. Y pues para pelo duro les recomiendo un trimmer como este, que tiene una, cuando se trata de potencia, esta tiene una fuerza que increíble, se la recomiendo. Cuando yo la compré, antes de que saliera en el mercado, yo pagué por ella, creo que fue 300, todavía están en sitios 250, 200, si la consiguen 150, arráncale la mano, como digo yo. Y pues esta máquina yo la recomiendo para limpiar a los lados, sí la recomiendo. ¿Por qué? Por lo sólida y lo potente. Ahora, la cuchilla puede ser bueno dependiendo del tipo de pelo. Ahora, he sabido personas que no les gusta para nada también. Barberos que yo conozco que son aficionados. Y pues, yo la tengo, ella está, como siempre digo, ella está como en tercer lugar en mis trimmers favoritos. Esta afeitadora puede estar fácilmente en segundo o tercer lugar. Primer lugar está la Andy Gris, la favorita mía. Lo que me gusta de esta, que tiene su como un trimmer, cuestión de que si a veces uno deja un pelito. Para no tener que coger el trimmer y volver y utilizar el trimmer y volver de nuevo a coger la afeitadora, esta tiene ese trimmer, es liviana, tiene buen agarre. Ellos ahora obviamente tiraron una nueva que tiene un parecidito, diría yo, a la Babyliss. Pero esta me gustó, lo único que no tiene tanta fuerza como la tiene la Andy, pero sí afeita bien. Sí, agarra bien, no irrita la piel, que eso es lo más importante que yo veo en una afeitadora. So, en primer lugar la Andy, segundo lugar diría yo la Serie 9, pero
La serie no baja como baja la Andy o como baja esta. Lo que sí tiene la serie 9 es el cuerpo ergonómico, para bajar pelos rapidito sin tener que utilizar, ponle una media o menos de la media, esa máquina lo baja la serie 9. Pero esta máquina sí la recomiendo. Yo compré, creo que fue esta máquina, esta afeitadora con el trimmer. La combinación creo que fue por 65, $67, un especial que había, y eso fue en un Beauty Supply acá. Pero yo no sé si todavía la compañía estén también tirando ese especial todavía, pero creo que los vale. A mí el trimmer y una afeitadora por $67 americano, no sé en los países de ustedes, vuelvo y repito. Aquí estamos, lo tenemos recostado, estamos haciéndole el cerquillo con lo poquito que tiene, se le está bregando. Y pues ya usted sabe, este cliente conmigo lleva casi 15 años, desde que tenía pelo hasta ahora. Y qué le puedo decir, a pesar de que no tiene mucho pelo, todavía le gusta recortarse conmigo. Y pues lo importante es que el cliente vuelva para atrás y quede satisfecho con su recorte. Como siempre digo en mis videos, calidad antes de cantidad. De qué vale que le den la oportunidad para que lo recorten, y por hacer el otro cliente rápido, se le va. Siempre estire la piel, es muy importante para que la piel se quede tiesa, fija. Y este es el resultado, todo terminado. Mira cómo se ve ese desvanecido. Ya le vamos a quitar los pelitos de atrás después que le quitamos la capa. Nada, si le gustó estos 12 minutos conmigo aquí de este video, usted sabe, dejen los comentarios. También me pueden seguir en Instagram a JR77Barber. Nada, se les quiere. Atentamente, Jeffrey, su barbero master. Chequeamos, mi gente. Chao.